¿Qué tal? Le damos la bienvenida a este nuevo programa. Yo soy Cirol. Yo soy Moni. Y el día de hoy, el camino nos trajo a una nueva aventura, el municipio de Pánuco de Coronado. Acompáñanos a recorrer la cultura, la gastronomía y los bellos paisajes con los que cuenta este municipio. Porque recuerden que esto no es solo un recorrido turístico, es compartir lo nuestro. Nuestro corazón, Durango, porque nosotros somos viajeros. Pánuco está enclavado en la famosa región de los Llanos, comprendiendo una de las importantes áreas de explotación minera. Nos encontramos ya en Pánuco de Coronado. ¿Cuál es su nombre? Susana Herrera García. ¿Es usted originaria de aquí? Sí, aquí nací y de aquí soy. ¿Qué es lo que más le gusta del municipio y de su lugar de origen? Mire, pues es un pueblo muy tranquilo, por lo que lo puedan ver. Es muy, la vegetación, todo está muy bien y por eso me gusta, es un pueblito muy tranquilo. ¿De su niñez algún recuerdo que tenga muy marcado de aquí del poblado? Pues de que es muy tranquilo, si saben, en otros pueblos ya está muy feo y aquí nunca ha dejado de ser muy tranquilo. Desde que soy niña siempre ha estado muy tranquilo. Muy tranquilo. Y ahí detrás de cámaras usted me regañó. Yo quisiera preguntarle por qué me dijo que aquí era la cabecera municipal y ya está hoy en día en Francisco y Madero. ¿Me podría decir un poco? Ah, bueno, explicar? Originalmente aquí era la cabecera municipal. No sé muy bien la historia, pero aquí era la cabecera municipal. Porque si se fija en la plaza está Benito Juárez. Sí. Así, en todos los papeles de México somos la cabecera municipal. Pero la historia no sé bien por qué se la llevaron a Francisco y Madero. Porque están las vías de ferrocarril. Y aquí allí pasa por Francisco y Madero, es la carretera, y aquí estamos más metidos para acá. Pero originalmente, si usted puede ir a ver en México, en nosotros la historia, somos en la historia de México, aquí. Somos la cabeza. Thank you.
Ahí le voy con el tema de las minas. Los trabajos de las minas se abrieron en Pánuco en 1901. Se vinieron los gringos a trabajar las minas. San José de Avino fue una de las primeras minas descubiertas en el territorio de la Nueva Vizcaya. Esta fue explotada en principio por el capitán Francisco de Ibarra, mucho antes de la fundación de la ciudad de Durango. San José de Avino ha sido considerada como una de las minas de plata a cielo abierto más grandes del mundo. Incluso ahora, se sigue explotando después de más de 440 años de trabajo. Según la tradición, el conquistador Ibarra repartió entre algunos de los conquistadores los derechos de explotación del mineral con la condición que se asentaran como vecinos en la villa de Guadiana o Durango. En el siglo XVIII fue uno de los periodos de mayor esplendor en la población. Y en esta época se construye la actual capilla, misma que se decora profusamente con obras de reconocidos maestros y pintores de la época. Iglesia de San José de Avino. El templo cuenta con dos bellos retablos de madera dorada que lucen esplendorosamente luego de su reciente restauración. El retablo principal está dedicado al Señor San José. Se trata de un retablo con columnas estípites y en el nicho inferior da cabida a una imagen de bulto, bellamente realizada de San José. Al centro, en la parte superior del retablo, se encuentra una curiosa talla en madera representando a la Santísima Trinidad, realizada como remate central del retablo. El retablo destaca un pequeño Cristo negro que sobresale en toda la estructura. Se trata de la imagen del Señor de Esquipulas o Señor de Mapimí. Una de las características de este pequeño y hermoso templo es su valiosa colección de óleos realizados por Antonio de Torres, Pedro López Calderón y Miguel Ángel Ovalle en el siglo XVIII. Se trata de 14 óleos de diversas dimensiones, aunque la mayoría de ellos de un gran formato, y 5 de ellos representan a doctores de la Iglesia. Saludos a todos desde San José de Avino, Durango. Avino siempre se ha encerrado en sus entrañas oro y plata en considerables proporciones. Ahí conserva parte de su riqueza. En esta región fue una de las primeras y grandes explotaciones mineras al norte de Zacatecas
y donde se fundó una metalúrgica ya siendo Nueva Vizcaya. Francisco de Ibarra, durante su conquista, realizó 3 expediciones. La primera en 1561, que recorrió parte de Zacatecas hacia el noroeste, llegando hasta el valle, que después denominó San Juan del Río. Luego atravesó los llanos de Guatimapé, donde sufrió un ataque de indios que duró 3 horas, para luego llegar al valle del Guadiana. Para 1563, este capitán español inició la explotación de Avino, organizándose diversas haciendas en la región. Francisco de Ibarra sabía lo que esa región significaba. Es por ello que se adjudicó las minas de Avino. Después del descubrimiento de Avino, de Ibarra cedió las encomiendas a sus soldados para dejar asentamientos en la región.